¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, son cientos los mensajes que recibo a diario de vosotros, de personas que estáis preocupadas por el tema del coronavirus y de este confinamiento en el que la mayoría de los países, como en España, estamos obligados por ley a quedarnos en casa y no salir más que para lo sumamente imprescindible. Es en estos momentos en los que más inquietud me mostráis de esta situación, qué va a pasar, por qué esto es así. Mirad, los guías espirituales, nuestros guías amados, están siempre cerca de nosotros para responder todas las cuestiones. Y este coronavirus, que le podemos llamar así o como queráis, es una buena ocasión para escuchar a nuestros guías. Y por ello he cogido mi tarot, que es un medio por el cual pueden hablar los guías. Yo no necesito el tarot. Ellos me hablan constantemente, pero es una forma gráfica para mostraros a vosotros los mensajes de vuestros guías. Es decir, vuestros guías han comunicado conmigo y en este momento de confinamiento, de miedo, de duda, ellos me han dado un mensaje para cada uno de vosotros. Así que he barajado las cartas y tengo aquí 7 mensajes del tarot de Marsella. Y uno de esos mensajes es de tus guías para ti. Así que como hacemos habitualmente, te pido que cierres los ojos, que respires profundamente y que pienses en un número del 1 al 7. Cerramos los ojos y pensamos en un número del 1 al 7. Bien, si has pensado en el número 1, la carta del carro. El carro. Tus guías, mediante esta carta, te dicen que es un buen momento para coger tu carro, tu vida, y llevarla a buen fin. El carro te recuerda a ti que eres un líder, que tienes capacidad como líder. Cuidado la diferencia de líder y jefe. Un líder tira adelante y no hay nada que le asuste para hacer sus proyectos. El líder es aquel que, a pesar de estar en dificultades, siempre sabe que va a tener el poder de salir adelante. Esta carta te está diciendo a ti, si has pensado en el número 1, que este es el momento de hacer aquellos proyectos que tenías parados debido al coronavirus, a esta crisis. Este es un momento para retomar todo aquello que tenías parado y no te preocupes, dicen tus guías, que va a ir bien aquello que emprendas porque eres un líder, tienes espíritu de líder y, por tanto, los proyectos que ahora comiences en este momento de crisis van a tener éxito. Y te recuerda que puedes llegar tan lejos como tú quieras, tú pones el límite. Si has pensado en el número 2, la carta es el diablo. La carta del diablo, tus guías te recuerdan que en momentos de crisis no hay que dejarse llevar por las pasiones, por las emociones negativas, incluso por las adicciones. Uno se desespera y toma más pastillas, o bebe, o fuma, o lo que sea. Este sería también un buen momento para que puedas valorar el estado físico y mental en el que te encuentras. Este es un buen momento para dejar las adicciones, del tipo que sean. Sean bebidas, sean drogas, sean adicción a las máquinas o a estar todo el día con el ordenador. El diablo es esa parte terrenal, negativa, que vive en todos nosotros. Y el diablo aparecerá para decirte que es un buen momento para que te autoestudies, para que analices la situación en la que te encuentras y quizás un buen momento para dejar todas esas actitudes terrenales y egocéntricas para buscar la espiritualidad. Este es el momento para dejar de escuchar al diablo ese que tienes ahí y escuchar al angelito que te está hablando todo el tiempo. Si has pensado en el número 3, la carta es la justicia. La carta de la justicia viene a decirte, tus guías vienen a decirte con esta carta, que las cuestiones legales que tienes pendientes, si es que las tienes, no te preocupes,
que van a salir a tu favor. Pero esta carta también te habla, porque la carta de la justicia habla de equilibrio. Viene a decirte la importancia del equilibrio en tu vida. Estás pasando por momentos desequilibrados, altibajos. El equilibrio es algo, te recuerda esta carta y tus guías, es algo que tienes que lograr tú. Si piensas que el equilibrio es que otros te den y otros te hagan, o que haces así y viene el equilibrio, esta carta y tus guías vienen a recordarte que es momento de que pongas equilibrio en tu vida. Tendrás que buscar una buena dieta, hacer ejercicio, ponerte unos horarios, hacer un programa en tu vida para encontrar por fin el equilibrio. Si sigues así, esta carta se va a poner así. En el tarot de Marsella, cuando una carta se gira, significa que en vez de equilibrio vas a tener desequilibrio. Es decir, cambiar el desequilibrio que hay en tu vida en todos los aspectos es algo, dice esta carta y tus guías, que debes actuar ya. Y volviendo al estado de en el que estamos por el coronavirus, pues este momento de estar 15 días, un mes o dos que estemos en casa, es un buen momento de hacerte un programa para encontrar el equilibrio en tu vida. Si has pensado en el número 4, la carta es la fuerza. Esta carta viene a recordarte cosas. Esta carta viene a recordarte, dicen tus guías, que tú eres más fuerte de lo que tú crees. Cada vez que dices yo no puedo, se te olvida que tú tienes un poder interno grandísimo. Si harías una lista de todas las situaciones malas que han salido en los últimos años, te darás cuenta que esta carta no miente, que tienes un poder interno que nadie sabe. Esta carta viene a decirte que sigas resistiendo, que sigas aguantando, porque detrás de todo esfuerzo, de todo aguante, viene un premio. Esta carta dice, vas a tener un premio a tu esfuerzo, pero tienes que seguir aguantando un poquito más. Y te recuerda y te revela el carácter poderoso que tienes, que cuando otros ya se han quedado en el camino, tú sigues y sigues. Esta carta viene a darte el alivio y a estimularte y a decirte, tú sí puedes, tú tienes la fuerza, tú sí puedes. Si has pensado en el 5, la carta es el ermitaño. Que a mí esta carta siempre me recuerda al mago Merlín. Si pararas un momento en tu vida cambiaría, dice el ermitaño. Esta carta es una carta de parar, pero parar para hacer introspección espiritual. Veis que tiene una lámpara. La lámpara simboliza la luz espiritual, ¿vale? Y el ermitaño viene a decirte que la luz que estás buscando la vas a encontrar desde la reflexión. La mayoría de la gente no medita ni reflexiona, deja que su vida ocurra así, venga, que ocurran las cosas como ocurran. Cuando ocurren coronavirus o pandemias o tragedias, son momentos, dice el ermitaño, para reiniciar, resetear tu vida, sobre todo a nivel espiritual. ¿Quién soy? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo puedo mejorar espiritualmente, emocionalmente, pero sobre todo espiritualmente, y ayudar a otros? Esta es una carta de parar, pero para reflexionar espiritualmente. Es decir, el mejor momento que puedes tener para tomar decisiones, para dar un rumbo nuevo a tu vida, dice el ermitaño, es ahora. Hay momentos en los que tu vida volverá a ser muy ajetreada y no aparecerá el ermitaño, no aparecerá la oportunidad de meditar y hacer introspección. Las crisis, dice el ermitaño, son los mejores momentos, es tu mejor momento para tomar decisiones y resetear tu vida. Si has pensado en el número 6, la carta es el colgado, que también se le llama el ahorcado o la picota. Esta carta que no entiende bien el tarot, realmente no entiende que esta carta es así. Esta carta es así, es decir, y date cuenta que solo está colgado de un pie, no de los dos. Está hablando de que tú eres un ser espiritual realmente. Y que ahora estás así colgando de un pie, es decir, estás estancado, bloqueado,
porque quizá te autoexiges mucho, porque quizá piensas que no eres tan espiritual y tan valioso como algunos puedan pensar de ti, pero no, no. El colgado es una carta positiva. Los que no saben interpretarla hablan de depresiones, de suicidios. No, 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 esta carta es así. Tú estás así realmente. Es decir, estás con un pie colgado y el otro adelante. Es cuando quieres tirar, pero no tiras. Estás en un estado de bloqueo, y en estos estados de bloqueo, como la anterior carta del ermitaño, son los momentos en los que tienes que quitar este pie de aquí, quitarlo, para seguir andando con los dos pies. Si para quitarlo, tienes que empezar con los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que te han hecho llegar a estar así, colgado de ese pie que te impide avanzar? Es el momento de poner las cosas sobre la mesa, los puntos sobre las íes. Esta carta es igual que el ermitaño, momento de reflexión. El ermitaño y esta carta, las dos, dicen lo mismo. ¿Quieres quitar este pie y seguir caminando? Pues piensa qué estás haciendo mal, qué cosas tienes que cambiar en ti, en tu personalidad, o quizá tienes que cambiar personas tóxicas de tu vida. ¿Qué te está impidiendo andar? Eso es lo que te está preguntando esta carta. Y la última, si has pensado en el número 7, la torre. Una gran mayoría de personas que dicen que saben leer el tarot, cuando llega esta carta dice, ¡oh! ¡Desastre, muerte, accidentes! ¿Qué va? Esta carta es maravillosa. Esta carta yo la llamo el ave fénix. Es la carta que indica, acabas algo totalmente, es un cambio rotundo en tu vida. Acabas algo para empezar algo nuevo. La carta de la muerte también en los cuatro elementos de magia Wicca es el fuego, que lo transmuta todo. Es una carta transmutadora. Es decir, ¿cómo vas a empezar algo nuevo si no acabas algo nuevo? Por ejemplo, ¿quieres empezar una nueva vida, enamorarte, encontrar a tu alma gemela? Antes tendrás que acabar con tu actual matrimonio, divorciarte, con la persona tóxica que estás viviendo y que no te valora. Es decir, ¿quieres emprender y hacer una gran empresa? Antes tendrás que despedirte de la empresa con el jefe que te está tratando mal. Es decir, esta carta es un mensaje de tus guías para decirte, tienes que poner fin a cosas para que den comienzo a otras cosas nuevas. Es una carta buena, positiva. Es una carta de purificación. Termina algo, dejamos lo viejo para que entre lo nuevo. Pero a veces hacer esta acción, un divorcio, dejar una empresa o la acción que tengamos que hacer brusca, depende de nosotros. Esta carta te dice, ¿no te gusta la vida que tienes? ¿No? ¿Ni el matrimonio que tienes? ¿No? ¿Y tampoco te gusta el trabajo que tienes o los amigos que tienes? Pues acaba con todo y empieza una nueva vida. A veces cuando aparece esta carta muchas personas se trasladan a vivir a otro país, acaban con sus matrimonios y comienzan unas relaciones nuevas, etcétera. Esta carta es el indicativo que dice que es el momento de que termines ya con esas situaciones que no te gustan y de las que siempre te estás quejando. Termina con ellas y lo nuevo entrará. Bueno, espero que estos siete mensajes de los guías espirituales, de tus guías, que me han dado para ti mediante la ayuda del tarot, espero que te puedan servir de ayuda y que este confinamiento, este momento que estamos viviendo todos de estar encerrados, lo veamos como algo positivo. Estar en casa te da pie para hacer ejercicio, para llevar una dieta sana que no podías por el trabajo, leer libros, libros que tenías por ahí que nunca los acababas de leer, para crear tu canal YouTube, qué sé yo. Yo te pido, os pido a todos que veáis, por favor, en estos momentos el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Quiero dar las gracias antes de despedirme a todos los que estáis participando en el concurso de un curso gratis para la quinta promoción del curso Conviértete en Mago. Mañana martes, tenéis todo el día de lunes de hoy, mañana martes ya se acaba el plazo. He recibido cientos y cientos y cientos de mensajes de gente participando, que quiere participar, que quiere el curso, ¿vale? Solo va a haber un curso gratis, valorado en 350 euros. Y empezamos el 5 de abril, así que si quieres ser uno de los que pueda ganarse este curso gratis, tienes que enviar ya, ahora mismo, urgente, rápido, un email diciendo tu nombre, apellido, tu WhatsApp, tu país, por qué quieres hacer este curso y por qué Merlin te debería elegir a ti para darte un curso gratis. O para ser uno de los 25 nuevos alumnos, porque si no ganas el curso, también puedes tener la posibilidad
de ser uno de los 25 nuevos alumnos del curso Conviértete en Mago. Tienes que enviar un email a cursomerlin@gmail.com. cursomerlin@gmail.com. Gracias, os envío mi paz y por favor, ser felices. Namaste.